se viene el carnaval de Asenkan y aquí en el taller de Marumá, si hay algún voluntario que se acerque a colaborar, ¿no? Sí, así es, Sergio. Nunca están de más las manos, la señora Andrea puso en la página de la comparsa, que nunca están de más las manos para que la comparsa salga completa, deslumbrante, el 16 de enero del 2016. Exacto, se han hecho muchas inversiones y el trabajo y el desafío, aquí veo los borradores de los trajes y ahora hay que plasmarlo en la realidad. Eso es directamente proporcionar la importancia de los trajes a la mano de obra que hay que ejecutar. Por supuesto, si bien muchos de los integrantes, ellos se entusiasman trabajando todo el año bordando cada uno sus trajes, pero desde la comparsa le tenemos que proporcionar, como vos ves, las bases, poner los colores con que se bordan y entregárselos. Y el próximo 16 de enero, Marumá tiene que brillar como siempre con esto que hace la jerarquía que va tomando el carnaval. El año pasado tuvimos un gran acompañamiento de público, y lo cual ese público va a volver a esta gran convocatoria y otro nuevo que podamos ir convocando para algo que promete. Veo las carrozas más grandes, veo los trajes mucho más desarrollados este año. Sí, así es. Esperamos que Dios mediante el tiempo nos acompañe. Los pronósticos no son muy buenos, pero para esta edición también. Los pronósticos eran todos los sábados lluvia y gracias a Dios se lograron concretar los 5 sábados y con un buen marco de público. Yo creo que todo se va a complementar para vivir una gran fiesta. Y lógicamente tuvimos un anticipo en lo que fue la gran noche muy bien, en la promoción, en la distinción que ustedes nos acompañaron. Así que a manera de un poco mostrar el intenso trabajo aquí de los preparativos, que no falta mucho tiempo, o sea que se viene, ya estamos encima. Y falta un mes, hoy es 15, ya nos quedan 30 días y estamos bailando nuevamente en los carnavales asencampenses. Todos están trabajando intensamente aquí en el taller de Marumá. Si ustedes me permiten, yo me voy al otro taller porque la gente de Malibú también me está esperando. De nuevo el tambor despierta otra vez a la vida. Hay brillo, alegría y color. Y aquí Malibú no está ausente de la creatividad y la puesta en escena, el desafío que significa presentarse con todas las expectativas de cada año. Se está trabajando tanto en carroza como en espaldares. Bueno, vos sabés muy bien que el asunto de traje todo se está trabajando en las casas de familia. Siempre se acostumbra a trabajar, cada madre o cada chica trabaja en su casa en el bordado de los trajes. Pero hace ya un par de meses que nosotros estamos tratando de sacar la comparsa, como todos los años. Yo veo la mano artesanal en estas grandes figuras que van a formar seguramente parte de la carroza, que son imágenes de telgopor que van tallándose, como lo hacen en forma artesanal, cada uno con su mano de obra privilegiada. Por supuesto, nosotros hemos tenido el privilegio, yo digo que tenemos el privilegio de tener un chico que fue un gran bailarín nuestro de la comparsa y hoy es un gran tallador. Es el tema que tiene preparado Malibú como a manera de adelanto para este carnaval 2015. Bueno, el nombre todavía no está definido, pero se han elegido 100 películas, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí de las 100 películas se está sacando un tema, ¿no es cierto?, en conjunto. Así que se va a tratar más o menos, el tema es el del cine, ¿no es cierto? Así que ¿cuántos integrantes tienen comprometida la participación? Y 150 integrantes. Este año, bueno, más o menos vamos a mandar alrededor de los 150, porque vos sabés que son años muy duros. Exacto. Felizmente hicieron muy buenas inversiones con el recurso del año pasado, o sea que está todo listo como para que todo esté luciendo en todo su esplendor para que realmente Asenkan siga fortaleciendo esta convocatoria de carnaval. No, por supuesto. Yo creo que el que venga este año nuevamente a ver el carnaval de Asenkan se va a ir sorprendido de vuelta, porque te digo, nosotros todos los años estamos invirtiendo y tratando de salir cada vez mejor. No es solamente
en la vestimenta, en lo que es la comparsa en sí. Nosotros estamos también invirtiendo en la estructura de la comparsa. ¿Viste? Este año se hizo las instalaciones de baño, se hizo iluminación nueva. Toda una infraestructura que requiere para los grandes eventos. Gracias, Rubén, por el adelanto que nos brindaron en la gran noche del Muy Bien, que lo disfrutaron también ustedes con todo lo que significó esta gran convocatoria. Y a partir del próximo 16 de enero y los sábados sucesivos, ¿no es cierto? Sí, tenemos 16, 21, 30 y tenemos dos fines de semana de febrero, ¿no es cierto?